Let's go to the beach, eat, let's go get away. Dale, 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 oh, drink, click, come on. Bad bitches like me, it's hard to come by. The Patron, oh, let's go get it down. The sound, oh, yes, I'm in the zone. Is it? Take it off, take it off, take it off. Espérenme, espérenme. Es que... ¡Échale, Jessy! ¡Eso es todo! ¡Ándale, pues! ¡Bendito sea el Señor Jesucristo! ¿Por qué hacen eso, Dios mío santo? Y estamos en vigilia y no podemos comer carne, Chihuahua. O sea, me dio colesterol ahorita de verme. Señor George. Señor. Señor, pero la anterior se quitó todo. Por favor. Nada más una puquitada y ahora le va para el... ¿Por qué, Jessy? ¿Por qué no quieres? Sale, Jessy. Digo, tienes... Es que está el cachetero a todo lo que da, papá. Bueno, que no se voltee. ¿Cómo? No, ella. No, no, señora, ella. Sí. De frente. No te voltees. Así de frente. Ándale, muy guapa. Ahí lo tienes. Para que vean. Sí. Señor, es artístico, señor. Yo me voy a poner de este lado para ver la ciudad. Señor, no, señor. Estaba viendo la ciudad, perdóname. Todo lo que hizo juguetes. Qué macuarro. Ay, macuarro. Cálmate, Fino, cálmate. Por favor, George, aunque señor, te peguen. Trae un traje de baño muy moderno, señor. Como para mi hermanita. Como para tu hermanita. ¿En qué año salió ese traje de baño? En el 2000. Falso. ¿Cómo muy moderno y salió en el 2000? Porque es del 2000 para acá. Claro que sí. Pero búscalo. Que falta de respeto, espérame, para la audiencia. Un traje de baño que se hizo en Alemania. ¡Hombre, Chapolín! 2015. No es del 2000, papá. No, señor. No, ya tiene. Cuando es largo, es brasileño y salió en Alemania. ¿80s? Pues más o menos, por ahí. ¿Perdón? Ok, gracias, señor. Es para que se alargue la pierna para... Ya, excelente comentario, señor. Ya, felicidades. Gracias, es que felicidades. Voy empezando, acuérdese. Bueno. No, sí, no, y ahí terminas, porque no creo que sigas. Bueno, gracias, señor. Yo le pongo... Yo también, la verdad, hasta departamento. Señor, le pongo un 9, señor. ¡9! ¡Vaya, exigente eres! De veras, ya los minibones puso 10. Señor. No, señor. Le pongo un 9, señor, porque le tuvimos que decir que se quitara el pareo. No, espérate. No es eso una opción para que tú le bajes un punto. Señor, claro que sí, señor. Porque tenemos que ver el traje. Señor, queremos ver el natural, señor. A eso venimos hoy. ¿Ah, quieres ver el natural? No, usted no. No, señor. No. Señor, tranquilo. Señor, pareo. ¿Y esto es centeo? No. Ok, pusiste 9. Qué lástima. Apa gustos los tuyos. Ya sé cuáles son tus gustos. Por favor, guardia. Mis respetos para Jessy. Yo soy más de buffet de carne asada. Entonces es como que entra en mi mercado. Tiene bonito cuerpo. Sí. Y sí, la verdad, ¿sí? Se le ve muy bien su traje de baño. Hay un poco de inseguridad, pero yo le pongo 10. ¡10! ¡Órale! Son 19 chapuzones y aquí está el gurú de la moda. A mí, honestamente, muy honestamente, me agradó bastante desde que supe que traía porra. Traía porra, se escucharon gritos. Ra, ra, ra. Trae una perrorra. Bueno, sí, perrón, sí. Bueno, cuando acaben ustedes de calificar con sus métricas macuarras de si se quita o no se quita. ¡Hombre, Chapolín! Señor, creo que le está afectando el sol, ¿eh? Porque el macuarro. Se está derritiendo, señor. Se el macuarro es nada más. A su lado. No, a su lado, es un morenazo. Bueno, ¿puedo proseguir o no? Por favor, adelante. Me gusta bastante. Échele. No he oído nada conciso ni con respecto. Pues aquí está George. Eso. Mientras esté George aquí, nunca lo va a escuchar eso. Estamos en quinta, haz de cuenta. Me estoy adaptando yo. Por eso lo estoy dejando al último para que se desplaye y que diga cosas verdaderamente impactantes, pero lo veo como un martes común. Me gustó bastante el sombrero al estilo Lou Vega. Claro. Sonrisa perfecta de inicio a fin. Ahí está. Yo cambiaría la palabra que mencionó el guardia de inseguridad por timidez. Totalmente. Y creo que la timidez no es algo negativo. Exacto. Así que te felicito. El mensaje que hoy le dejas a toda la comunidad y a toda la sociedad, siempre sonreír. Me encantó, me agradó, me fascinó. Sigue sonriendo, nunca dejes de sonreír. Hoy, mañana y siempre,
estoy contigo, te pongo un 10. ¡Ajá! ¡Oh, ese es el comentario que yo quería escuchar. Señor, hoy aprendimos. Quiero explicar mi razón por la que puso 9, señor. No, ya no. Gracias. Son 10, son 29. ¿30? Son 29 chapuzones. O sea, no me dejará hablar, desafortunado, señor. A ver, por favor, dime. ¿Por cuál es la razón? Porque no trae tatuajes ni nada, señor. Por eso. Ah. Y ya. Gracias. Aquí voy a estar atrás. Hoy nos dimos cuenta que Pompi mata caritas, señor. Ya me di cuenta que sí, ya me di cuenta. Ronqué como cochino, pero sí. Ok, muchas gracias, Jesse. Espérame ahí ahorita en el cabello. ¡Sopla, diablo! ¡Qué bárbaro la Jesse! Ok, vámonos inmediatamente. Ahora sí, viene el plato fuerte, ¿cómo no? Para que ustedes se deleiten. Para que nos empachemos. Para que ustedes verdaderamente brille el ojo. Para que le empiecen a sudar el bozo. Me gustaría ver más baile, señor, también. Más baile, más baile. Pues si no es este. Pero es pasarela, no es baile. Espérate. Aquí está ella, ¿cómo no? Claro que sí, y ella es. ¡Barbie! ¡Sí, cómo no! ¡Ahí está! Let's go to the beach, eat, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, found a Bud Light. Bad bitches like me, it's hard to come by. The Patron, let's go get it down. The sound, yes, I'm in the zone. Is it 2, 3, leave a good tip. I'ma blow all of my money and don't give a shit. I'm on the floor, I love to dance. Don't give me No, espérame. Por favor, Barbie, de este lado. Oye, bien, Barbie, ¿eh? De verdad, bien. Bien bonitos los zapatos. Bien bonitos los zapatos. Chulada de uñas, están bien. Señor guardia. Muchos creerán que me voy a ir sobre la yugular porque yo a Barbie de repente le tiro mucho carro. Pero hoy le quiero decir que se ve nefasta. No, te quiero decir que te ves muy bien. Ese traje de baño, estampado de leopardo, digo, de serpiente, hecho por Portman Blake en 1932, quarterback de los Cowboys de Dallas. ¿Por qué estás diciendo tantas incoherencias? Pero digo con una seguridad que hasta se la creyó, señor. No, sí, no tienes idea, ¿no? Qué bruto, pero hasta ya me lo te aplaudo. Lo único que trae mal Barbie es que se puso demasiado maquillaje dorado y se le manchó el traje. Sí. Estaba medio manchado, no, pero... Espérame, señor. ¿Eso qué tiene que ver? No deben de usar maquillaje. ¿Usted usa maquillaje? Sí, por supuesto que sí. Ah, eso, ¿sí? Préstemelo, yo no tengo. Mary Clay me enseñó, dice. ¿Quién es Mary Clay? Una amiga que tiene puestecito aquí en el centro. En la Pulga Río. Yo le quiero poner a Barbie un 9.5. Oh, ¿qué exigentes de verdad 9.5. están? 9.5. Entró con seguridad, entró bien. ¿En tu vida has tenido una mujer así, le pones? Claro, sí, tengo 3, señor, en la casa. Pero chiquitas, así. No, las grandes en otra casa. George. Señor, seguridad, señor, estilo. Gracias. No, Barbie, señor. Me gustó ese detallito en los piecitos, mire, como que brillan, señor. ¿Te los quieres poner, verdad, para adelante? No, señor. Ay, préstamelos. Este, traje de baño, señor. De hecho, creo que se lo vi en una serie, señor, de Silvia Pinal, que lo está viendo mi padre, señor. Pero muy padre, señor. Una serie de Silvia Pinal. Así es. Una serie del no, película. No, una serie, señor. ¿Qué serie era la de Silvia Pinal? ¿De la señora Pinal, señor? Sí, ¿cuál? Pues la que está ahorita, señor. ¿Aguas por qué? Ahorita. La de Shooter. Ahorita, de la vida de Silvia Pinal. Así es, no, con Silvia Pinal. La está viendo. Entonces, mi papá. ¿Por qué la vio tu padre? No, pues la está viendo y pues ahí. No tiene nada que hacer tu padre. No. Pasé por el cuarto, señor. Un jalecito. Bueno, señor, yo creo que muy bien, señor. Gracias. Me gustó Barbie, la verdad. Sí. El valor que tiene, señor. Sí. Yo le doy un 9.8, señor. 9.8. 9.5, señor. 9.5. 9.16. Son 13, 16. Sube a 10, 10.3. Ok. 10.3. No, 19.3. 19.3, perdón. Sí, señor. Ya está sudando, mi compadre. No, aquí estamos. Me quedo pensando y reflexionando en un momento muy importante. Y me voy a ir moviendo porque quiero que esto quede bastante claro para toda la gente. Me está tapando la cámara. ¿Sabes? No me interesa, señor. Si la gente me quiere ver a mí, no a usted. No, sí, pero es que se ve muy mal. Bueno, toma. Ahí va. Okay. Agundis hasta movió la cámara. Se la compro. Gracias. ¡Tú!
Es que me voy a seguir moviendo más, por eso le digo. Permítame entonces, déjame acabar. Ya me mató el gallo. No, rebáseme. Señor, por favor, ya deje de discutir. Lo único. O sea, me gustó mucho Barbie desde el inicio. Y le voy a decir que me gustó de Barbie. Algo que yo aprendí en el sur de Francia, por ahí del 2009. El pasito Jetalé Pusilé. La provincia. Jetalé Pusilé. Barbie cuando entra, no entra viendo para abajo, ni para el este, ni para el oeste. Entra viendo fijamente a la comunidad, fijamente a la cámara. Barbie entró así. Sobre, sobre. Ándale. Perdón, perdón. De repente me dejo llevar porque yo tuve la fortuna de ser primer lugar en Francia, 2009.